Pero con ganas. Noche no buena cocinero. Se acaba y es poquito para llegar. ¿Cuál es todo? Ya, ahí se ve. ¡Ah! 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 ¡Esa vuelta, esa sí! ¡Ah!
Ha ha ha!
Prácticamente que lleguen los jinetes, nosotros estamos listos ya para llevarles a vivir la máxima emoción y el poder de Jalpeo. Muchas gracias, ingeniero. Ya por este lado se escucha más rico, más sabroso, y estamos aquí con todas las muchachas. La otra parte de los jinetes para poder entonces arrancar directamente sin escalas por este gran jaripeo, agradeciéndole a toda la gente que nos hizo favor de invitar. Y por supuesto les recuerdo que estaremos el próximo miércoles a través de la señal internacional llevándole este gran jaripeo de los monstruos sagrados de Selección Michoacana, mientras vemos por ahí los toritos de luces, muy temprano para encenderlos, pero bueno, está bien, no pasa nada, absolutamente nada. Vamos a esperar un momento a que lleguen los demás jinetes. Mientras tanto, pues diciéndole que San Andrés Irondaro es una comunidad purépecha. Su fundación data de la época precolombina y aparece en los registros y censos demográficos como un pueblo de indios desde los inicios de la época colonial. Es un pueblo con historia indígena y colonial y que sigue mostrando su identidad como comunidad purépecha, que se mantiene su sistema de autoridad indígena y que respeta sus tradiciones y sus costumbres. Pues ahí está, mis amigos, es parte de lo que es esta bonita población de San Andrés Irondaro. A mí me gusta que la gente que viene de otros lados y sobre todo la gente que viene de los Estados Unidos sepa este lugar, en esta bonita población. ¿Qué pasó, viejo? ¿Ya se te quemó la Givenchy? Bueno, pues para eso hay que ponerse pues una otra cosa, porque encima, porque... Sí, órale, para que se le bajen las flemas al compa. Sí. Es pruebita nomás, ¿eh, patrón? Órale. Ese es del fuerte, traigo del suave. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Está bueno. Hierro macizo, un saludo para la... Producciones Agustín Tatajeri. Producciones Agustín de... Tatajeri. De San Andrés. Ah, de San Andrés. Sí, salute, originalmente. Ya saben, hay que comprarle las películas. ¿Cuándo van a estar listas? Ya los estoy subiendo de YouTube. Ah, ya los estás subiendo, pero no estás vendiendo. No, ya no se vende esa madre. Ya no se vende, exactamente. Bueno, pues ahí ahora está. Trabajamos gratis. Busquen Producciones Agustín San... Tatajeri. Tatajeri. Sí. Del compa Agustín. Sí, de aquí de San Andrés. De aquí de San Andrés, ahí está. Hierro macizo. Échale cuatro razas, ya sabe. Puro mezcal, para todo mal, mezcal para todo bien también. Y si no hay remedio, pues un litro y medio. Ahí está. Mezcal, el ingeniero. ¿De dónde? Arre, Lulo. ¿De dónde? De Morelia. Lo de Morelia. Pero de esto, mezcal. Este es de Túcuaro. Oh, de Túcuaro. Túcuaro, la capital del mezcal, viejo. Ahí está. Gracias. Nos proteja, sobre todo gracias a la gente que viene de fuera, que viene de los Estados Unidos, que viene de otras poblaciones. Esperemos que todo se lleve en calma, no queremos problemas, no queremos que por ahí vaya a haber alguna bronca, porque hay muchas familias y yo quiero que demuestren el respeto para sus hijos comportándose de la mejor manera. Yo primeramente quiero pedirle, señores, señores, a esta gran banda, pásame el nombre porque a lo mejor me lo cambiaron. Claro que sí, es la reina de Michoacán, compadre. No, es la... Es la reina de Cocucho. Ándale. Ah, bueno, pues es que así me lo dejaron a mí. Bueno, pues, señores, para que todo salga bien, vámonos con las mañanitas para nuestro santo patrono, el señor San Andrés Apóstol, por favor. Si son tan amables, que se escuche fuerte y la del público aplaude.
con jardines y flores, ese día voy a adorar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Desde el cielo, señores, que seguramente está festejando también que ustedes le estén honrando. Quiero escuchar el aplauso más fuerte de la gente que está acá atrás. Dejen lo que tengan en las manos y aplaudan. Invita un día más de vida, de poder estar con nuestra gente, con nuestra familia, de tener salud, de tener bienestar, de tener... Este lado, muchachos, para que los podamos ver acá por el grueso del público. Pues, bienes comunales, Pedro Siriaco Conas y Francisco Pablo Jacinto. Adelante. Los caporales es Fernando Asensio Chiróndaro, pásale viejo. Blanca Esther Ecuanas Mejía. Juan Mariano Cárdenas, acompañados de sus parejas. Noé Flores María. Soledad Calvario Ramírez. Susana Alba Rodríguez, están ahí con, acompañando a las autoridades. María Guadalupe García Jacinto, Dalia Santos Mejía, Berta Díaz Gregorio, Lourdes Jacinto Mariano. Pues ustedes las conocen, están acompañando a sus autoridades. Por acá tengo otro nombre: Montaño Vallejo, Octavio Hernández Juanas y Crispín Santos Navarrete. Adelante, por favor. Yo también quiero que pase la gente que me hizo favor de invitar. Adelante, por favor. Bueno, pues aquí está Delfino, Iriaco y Casimiro. Muchas gracias. Falta uno, pero bueno, ahí está. Acá viene ya acompañando compañía de sus esposas. Adelante, muchachos. Pues ahora sí, señores, yo quiero que le brinden. Muchas gracias. Pues ahora sí, nos vamos ya con la presentación, señores, señores. De Selección Michoacana, Martín Caballero, adelante, por favor. Ahí está, bienvenido Martín, el hijo que también ya está tomando la rienda de esta ganadería. Las generaciones se hacen presente. Bienvenido Martín, aquí a San Andrés. Ahí está, yo quiero que pase también el representante de los señores. Se va en la jugada número uno. El toro se llama Cancas. Véngase, el primer jinete, el pizcacha de Quiroga. Véngase, muchachos. Ya deberían de haber estado listos ahí en la puerta. Van a acompañarlas por ahí las señoritas. Se está amarrando. El hombre carnalito, véngase, indio de Sinsun. De Sinsun San, en Michoacán. Se está amarrando también. También se está amarrando. La tercera jugada tenemos a un toro de nombre, el Kikiriki, véngase pequeño guerrero. Adelante, pequeño guerrero, por ahí te van a acompañar, eso es. Hay que aplaudirles, público, motivar a estos hombres porque nada fácil la van a tener el día de hoy. En la jugada número 4 tenemos a un toro de nombre. Espera a una de las chicas que te acompañe, viejo. O sea, lo que quisiera saber, no sé qué, te viniste por acá. En la siguiente jugada, la número 5, tenemos a... La siguiente jugada, la número 6, tenemos a un toro de nombre Chabuco. Y niño rebelde es el que hace... Espera, la dama, hijo. ¡Ey! ¡Opa! Entonces, para la jugada número 6, le decía, el toro se llama Chabuco, y niño rebelde de San Antonio. Estará amarrándose la escuela en la número 7. Tenemos a un toro de nombre Carajillo y la bruja del... ¡Hombre, qué bárbaros! Les está temblando la pierna, ¿qué pasa, gallos? Se va en el toro de nombre Bolillo. En la número 9 tenemos a un toro de nombre Pluma. Con el último toro se llama Bocho. Para este boli de Iguácato, bicho. Espérala, espérala, viejo, espérenla. No le hace que seas casado, viejo. No pasa nada, es por respeto. Representante también. Y el payasito también, que dice que no echa lumbre, pero bueno, pues aquí está también.
Bueno, pues ahora sí un poquito me he desordenado esto, pero bueno, ni modo. Pásenme los nombres, por favor, para Imagen del Reparo. Está por acá también, está también por allá los amigos de Jaripeo TV. Además, también está TV Rojas de allá de Eronga. Ah, sí, Pasión Jaripeyera, por supuesto que sí. Y mi amigo... Producciones Agustín. Producciones Agustín. A ver si hay por ahí alguien más. A todos hay que darle su crédito porque luego se sienten... Este es el que les hizo la publicidad. Bueno, pues ahora sí, señores, vámonos a lo serio. Nos quitamos, por favor, sus sombreros, son tan amables. Y lo decimos de esta manera. Señor, los jinetes de este jaripeo no te piden favores especiales. Únicamente te piden, les des el valor y la destreza para pelear como grandes guerreros cada uno de los violentos y poderosos reparos del toro. En el triunfo. Y si el día de hoy su destreza con la espuela no es suficiente, ni los lazos de los caporales puedan contener la furia desmedida de la bestia, y pase lo inesperado. Seguramente las puertas de esa gran plaza, que es tu reino, estarán abiertas. Y tu Padre Nuestro, Señor San Andrés Apóstol, les digas: ¡Oh, soy hijo mío! ¡Al centro del ruedo! ¡Tu monta ha sido la mejor de tu vida! ¡Échale onda! ¡Téngase toro! ¡Amárrese la espuela! Señores jinetes, hay que apretar la pierna porque esto que... Aquí va.
Bueno, pues aquí te van a entregar el premio también, y son $100 también las que van a entregar del premio. Ahí está. ¿Verdad? Y la bailada, échale la Angélica Durán. Ah, es la misma, son los padrinos. André, pues ahí está. A ver, ustedes son. Es que aquí tengo una tapa para el tercer turno. Noé Flores y Soledad Calvario. Ah, entonces son los primeros todos. Ah, pues bailenle, ándale. Mira nomás los premios. Bailenle, Martín, bailenle, viejo. Mira nomás qué bonito regalo. Bailenle, viejo. Señores, qué bonito entregar los premios. ¿Ese para quién es? Porque hay un tercer toro, ¿eh? También. Este es el ganadero, sí, señor. Ah, también lo van a premiar. A ver, pásale entonces, Indio. Hay un premio para ti, viejo, también. Indio, vente. ¿Dónde estás? Quedado que si era queda, era para el señor ganadero. Si era tumba. Digo, perdón, si era tumba, era para el señor ganadero. Y si era queda, esa. O sea, ¿le quieres dar el dinero a él? Ah, recio, pues, bueno, pues ni hablar. Eran $100, pero pues dice que acá ahí está entregándole a este muchacho. Déjame pasar a este lado porque te tapo allá, ¿verdad, viejo? Allá. A ver, mira nomás, nombre, joder, hasta una nombre, mira. Ahí está. Échale otro para que lo bailen, porque ellos no han bailado, pero cortito así, nomás para que lo bailen aquí. Yo solo le, échale. Vámonos, está bailando. Muchas gracias también para el señor Juan Mariano y Angélica Durán este premio.
está, muchachos. Bueno, pues se fue el jinete y el premio se va. El premio de la jugada anterior se va para el señor ganadero. Vamos, pues es el último que se está. Va a ser para el premio para el señor ganadero. Ah, ok. A ver, no te entendí, viejo. Al tercer jinete y al señor ganadero. Así es de que el señor ganadero venga primero por su premio. Aquí viene por el premio y después también el jinete, véngase el de la tercera jugada, pequeño guerrero. También te van a premiar, amigo. Órale. Y les toca un pedacito cortito, nada más así leve, para que la gente sepa que también se le toma en cuenta. Sale, échale de una vez si quieres sonarle. De una vez para que lo bañen. Para salirnos rápidamente, muchachos, porque ya los toros se vienen, échale. Sonaré un poquito nada más para que le bailen un poquitito aquí los muchachos, ¿sale? Vámonos, eso. Lejos pero pienso.
Oh, baby, 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 baby
gasto que logra para estarle loco. Échame el mezcal por ahí. A ver, por favor, si hay asistencias médicas, por favor, porque este muchacho, ¡ay, con las tunas! ¡Aguas! A ver, si hay aquí alguna asistencia médica, por favor, que puedan apoyar a este muchacho. Échale, viejo. A ver, aguas. Tengan cuidado, ¿estás bien? ¡Ay, aguas con el toro! ¡Aguas! ¡Aguas, señores caporales! ¡Híjole! A ver, espérense, muchachos de la banda. Cuidado, les dije que retiren a todos los pequeñines porque estos toros son sumamente
rizo, compa. Pero tú sabes, Eso, chinga. Déjame seguir. A pasarlo al centro del ruedo porque este muchacho se la rifó en serio. Véngase, jinete. Oti, véngase. Ojalá hubiera sido de los primeros montadores porque este muchacho se la rifó en serio. Señor ganadero, pásele por favor representante para que le dé un estrechón de manos a este muchacho que de verdad se la rifó. Oli. Andrés Apóstol, ya está viejo, y no se ande equivocando, cabrón, que el único programa que hay ahí en la pinche televisión se llama De Corazón Jaripellero. Señores, feliz año 2024, feliz Navidad. Ya está cerrada con tres candados. Mira ya la puerta negra.
y tienes miedo que yo te quiera. Han de pensar en que estás encerrada. Vas a dejar en pronto de quererme. Pero la puerta ni sin candados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable.
Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere. Se necesita de mí por el amor que me tiene. Qué bonita está bañándose en el mar, bañándose en la arena. Con la pena de vivir sin su amor.
Thank you.